Noticias del Táchira. De los equipos, yo quería destacar 18 equipos nacionales. Tiene esta vuelta al Táchira. Solamente del estado Táchira hay 9 equipos. De esos 9 equipos, hay 4 equipos que son de la gobernación del estado Táchira, que apoya la gobernación del estado Táchira. Tenemos Amo Táchira con Café, de San Pedro del Río, JHS Aves, Lotería del Táchira, Fundación Misael Silva, ONA, Coviceta, FONA, IDT, Inversiones Alexander Oasi, Cabet, Inversiones Flogus, FSB, Kino Táchira, La Viña, Avelina, Ray Sport, Grupo JHS. El estado Mérida, 3 equipos, Fundación Orgullo Andino, 9 grados, Fundación Joan Santana, Café Victoria, Gobierno de Mérida, Fundarrujano. Del estado Yaracuy, Fedeindustria Bicicleta Castilla, Fundey, Banco Bicentenario, Gobierno de Yaracuy. Del estado Carabobo, el equipo del Gobierno Bolivariano de Carabobo. Del estado Barinas, Gobierno de Barinas, Alcaldía Bolivariana de Bolívar. Y el IRDEP, que es el Instituto Regional de Deporte de Barinas. Del estado Trujillo, el Gobierno Bolivariano de Trujillo, Café Flor de Patria, un solo equipo. Del gobierno del Zulia, del estado del Zulia, Gobierno Bolivariano del Zulia, Lotería del Zulia. Ahí están los 18 equipos nacionales. Y tenemos 9 equipos internacionales confirmados hasta la fecha: Selección Regional de Chile, Arenas Tlax de México, Androni Gio Catoli de Italia, JB Ropa Deportiva de Colombia, Aroma y Tanga de Colombia, Selección Nacional de Cuba, que llegan hoy al mediodía, tengo entendido que es así, Ruano. HIF, Johan Roballo de Colombia, Aerocycling Team de República Dominicana y Fundación Hernán Buenahora de Colombia. 9 equipos internacionales para un total de 27 equipos. Hasta el momento inscritos 151 ciclistas. Y bueno, hoy a partir de las 5 de la tarde, nos informaba el compañero Rujano que se va a chequear lo que tiene que ver con indumentaria, y a las 7 de la noche lo que tiene que ver con el congresillo técnico. Ese es, digamos, en esencia. Ustedes conocen, estoy seguro que ya conocen todas las etapas, el pueblo de Táchira y toda la prensa que está aquí hoy hace seguimiento riguroso de lo que es esta vuelta ciclística del Táchira. Noticias del Táchira.